Bien, estamos en San Miguel de Monte, en un ratito el remate de La Pastoriza, muy importante aquí en la ciudad de Monte. Estamos con Justo O'Donnell, de la Universidad UCES, y también con Graciela Tobía, de Aserradero Los Talos. Bueno, la presento a cada una. Justa, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Yo estoy representando acá la Universidad UCES, que tiene una de sus sedes, está en Cañuelas. Allí dictamos diversas carreras, como abogacía, psicología, administración de empresas y nutrición. Pero además se abrió la carrera de veterinaria y agronomía, lo cual para esta zona es importantísimo. Y aprovechando esta posibilidad, ¿no? Un remate seguro, muy importante. Seguro, para contactarme con la gente de campo. Con muchas características, ¿no? Sí, sí, desde luego. Así que lo último entonces de la Universidad de UCES es lo que me decía. Sí, sí. ¿Qué cosa? ¿Cómo se puede comunicar la gente con la universidad, redes sociales? Y pues sí, sí, tiene que ir a internet y buscar nuestra página. Perfecto. Y entonces allí se puede contactar con quien desee. Bueno, que tengan una jornada justa. Muchas y gracias. Gracias, un gusto. Nos vamos con Graciela. Bueno, Graciela, lo mismo, preguntarte cómo estás. Mira, acompañando el remate de Ricardo Orazzi y su familia, ya creo que es el séptimo en que estamos, ¿no? Siempre pensamos, todos los años llega, ¿viste? Decimos, bueno, los primeros de julio, días de julio es el remate y bueno, llegó. Este año, bueno, atravesando crisis como todo el mundo, ¿no? Está difícil, pero bueno, acá estamos acompañando, siempre apostando al campo y bueno, a los clientes y a posibles clientes también, ¿no? Futuros clientes. ¿Cómo ha sido el primer semestre para Aserradero? Como la actualidad del país mismo, ¿no? No, bueno, venimos atravesando primero, bueno, años difíciles que pensábamos que, bueno, que había que terminar y etcétera, etcétera, como ya sabemos todos, apostando a un nuevo gobierno, pero bueno, no se dan las cosas. Y esperanzada, esperemos poder salir de esta crisis. Igual nosotros seguimos apostando, seguimos trabajando, seguimos con nuestros proveedores y nuestros clientes y no sé, en algún momento seguramente será bueno. Va a mejorar, pero sí, creo que sí. En fin se trabaja y para este, eso. Y este es un lindo lugar porque acá conoces a mucha gente de campo. El señor Orazzi tiene muchísima gente conocida, es una cabaña de años, muy prestigiosa y es cliente nuestro de hace muchos años y amigo. Y bueno, siempre nos da la posibilidad de estar acá con él y ver qué posibilidades de ventas podemos. Una buena manera de difundir lo que hace, ¿no? Exacto, exacto. Graciela, gracias como siempre. No, por favor, a ustedes, gracias. We'll be right back.
sé si soy feliz lejos de ti. O soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego me olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti. O soy feliz estando contigo. Pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa y guitarra llena de herida. S&S Maquinarias, Sociedad Anónima. Tractores Massey Ferguson y Sanelo. Maquinarias Mainero y Gerardi. Cosechadoras, tractores y maquinarias usadas. Servicio mecánico. Ruta 205, kilómetro 98.500. Lobos. S&S Maquinarias, Sociedad Anónima. Para construir, todo está en Preorsa. Venta de hormigón elaborado y premoldeados. Bebederos para hacienda, caños de cemento, zarcos y alambrados. Galpones y tinglados, bolsones de piedra y arena. Cemento Avellaneda, calidad y calmilagro. Pegamento perfecto, hierros Asindar. Cañerías y accesorios Polimex. Preorsa, al servicio de su obra. Ruta 205, kilómetro 180-400. Teléfono 450-944. Guilino Comisiones. Seguridad y confianza en sus envíos. Guilino Comisiones. Guilino Comisiones. Gangoni Hermanos, Sociedad Anónima. Concesionario oficial John Deere. Servicio permanente en toda la línea John Deere. Repuestos las 24 horas. Recambio de motores en el día. Atendemos toda la línea de jardín. Transporte propio con carretones especiales para todo tipo de equipos.
Gangoni Hermanos, Sociedad Anónima. Casa Central en Lobos, con sucursales en General Belgrano, Canning y La Plata. Quiero darle la bienvenida en nombre de Cabaña La Pastoriza, Familia Orasi y Jauregui Loro de Hacienda. A todos muy, muy buenas tardes a este remate tan importante que nos da, que damos año tras año. Este, sobre todo en el día de hoy, el remate número 30 de Cabaña La Pastoriza. Como es costumbre, este remate está auspiciado por la Asociación Argentina de Angus, quien a su cargo el señor presidente Alfredo Guzmán le dirigirá la palabra. Alfredo. Bueno, buenas tardes a todos. Como es uso y costumbre, agradecemos el auspicio de la Cabaña La Pastoriza. Como dijo la firma de Jauregui Lorda, 30 años, lo que demuestra una trayectoria de esta cabaña durante muchos años, trabajando acá con la cabeza del amigo Ricardo, Liki Acara, el asistente, y toda la familia Orasi que está trabajando, y por supuesto todo el personal que trabaja todos los días acá en el campo, como en cada uno de los campos de ustedes, luchando por esto que queremos, que es la ganadería. Primero pido un aplauso para todo el personal. Que son los que ayudan a este logro, logro que ustedes ven en todo lo que están viendo en los corrales. Un trabajo muy importante, un trabajo de esta ganadería que hace años venimos peleando y que sin ninguna duda vamos a seguir peleando por lo que creemos, por esto que sin ninguna duda es una parte importante de lo que es la economía argentina. A veces olvidada, a veces no olvidada lo que es la ganadería, pero nosotros sabemos lo que hacemos, lo hicimos en los peores momentos siguiendo apostando a la genética y siguiendo ahora. Y vamos a seguir luchando por esto, este símbolo que tenemos, no solamente de la raza, de nuestra carne y de esto que creemos. Tiene una oportunidad, sin lugar a dudas, excelente con todo lo que ven en los corrales. Creo que es una oportunidad para aprovechar y hay que seguir creyendo a esto, porque creo que hay muchas oportunidades nuevas. Las oportunidades nuevas van a ser la demanda, que sin lugar a dudas va a aumentar. Este nuevo protocolo que se formó con China, algo que sin lugar a dudas creo. El año pasado lo dije y lamentablemente quizás las condiciones políticas no se dieron, que se va a abrir también Estados Unidos. Todo eso va a haber una demanda. Cuando se abre la demanda es lo que justamente ayuda a todo nuestro sector a que nos sigan pidiendo, pidiendo, y necesitamos seguir creciendo. No los quiero aburrir, creo que lo más importante es que tengan una gran oportunidad en esto. Y una sola palabra, solamente para terminar. Viva el campo y viva la patria y muchas gracias. Gracias Alfredo, gracias amigo Alfredo, gracias por el tiempo y el trabajo que le dedicas a nuestra querida institución. Yo ante todo voy a hacer un homenaje. Hace pocos días partió para el cielo un gran amigo, el Raúl Gordo Lena, que fuera muy amigo transportista de la firma por 40 años, con mi padre empezó. Bueno, muy amigo de la familia, muy amigo de todos nosotros, de mi mujer, mis hijos, y sobre todo muy amigo de todo el equipo de La Pastoriza. Hemos compartido momentos de trabajo, momentos de truco, momentos de mus, y tantos momentos lindos, y bueno, siempre predispuesto a ayudar. Así que en homenaje a nuestro querido Gordo, le voy a pedir un aplauso. Muchas gracias. Agradezco a la Asociación de Angus por el auspicio, a la firma Jauregui Lorda, como siempre, acompañándonos, que ya me voy a referir un poquito más tarde, los proveedores, toda la gente que nos auspicia, la gente que trabaja alrededor de todo esto, más allá de los que son integrantes del equipo de La Pastoriza, y por supuesto, como dijo Alfredo, un reconocimiento muy especial a todo el equipo, porque esto realmente, si no se hace en equipo, es muy difícil. Y el equipo ha funcionado, a las 5 de la mañana estaban trabajando de noche con faroles, encerrando hacienda, y todos estos días con muchísimo trabajo en todos los frentes. Quiero agradecerle a todos ustedes que una vez más nos acompañan, que realmente nos sentimos muy confortables y muy motivados para seguir trabajando, porque la gente nos acompaña todos los años, eso es lo que más nos motiva. Le quiero agradecer a Dios que nos ha dado esta pasión por la ganadería y
que más allá de lo económico, alimenta fuertemente nuestro espíritu y sobre todo se traslada a las generaciones, con lo cual creo que es un signo muy positivo para la Argentina. Creo que la Argentina, el campo argentino se va asegurando porque las nuevas generaciones vienen con mucho entusiasmo, con mucha confianza, con mucho trabajo y con mucha fe. Así que bueno, a todos ustedes les agradezco mucho, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por acompañarnos. La firma Jauregui Lorda acaba de cumplir 70 años. La relación de nuestra familia es de tres generaciones. Mi padre trabajaba ya por la década del 50 con Jauregui Lorda, con Don Toroto, con Don Clemente, el fundador. Después con Javier hemos compartido toda la vida prácticamente con la misma edad de chicos, desde que era capataz de feria, a caballo, me acuerdo cuando yo era chico. Bueno, ahora vienen las nuevas generaciones, Joaquín, viene Ricky, viene toda la gente, el equipo de La Pastoriza y el equipo de Jauregui Lorda. Les quiero dar una plaqueta de recuerdo que dice La Cabaña La Pastoriza en reconocimiento de la firma Jauregui Lorda por sus 70 años de aporte a la ganadería argentina. Bueno, un aplauso para Jauregui Lorda. Muchas gracias. Ya, Ricky, llévate el termo, porque si no, me lo quedo yo. ¿Cuánto le ponemos? Rapidito, viendo nomás. ¿Qué vale? ¿Cuánto vale? ¿18.000 pesos vale la pieza? ¿Vale 18? ¿17? ¿16.000 pesos? ¿Vale 16.000 pesos lo que pisa? Lo que digan ustedes para abrirla. Espectacular. ¿Quién es? 15.000 pesos la voy a abrir. 15.000 pesos si va. 15.000. 15.000 pesos. 15.000. ¿Quién es? 15. 16. 16. 16. 500. 500. 17. 17. 500. No. 17. 500. 500. 18. 18. 18. 500. No. 18.000 acá ahora. 18.000 pesos vos. Y se va. 8. 8. 500. 500. 19. Machete. 19. 500. 500. 20.000 pesos. 20.500. 521. 21. 500. No. 21.000 pesos va una, 21.000 pesos va dos, te espero Javier, enfrente, no, 21.000 pesos va una, 22.500, Javier, 22.500, 23.500, Javier, 23.500, no, 23 va una, 23 va dos y va, no hay más, nadie más, no te espero Javier, 23.000 pesos si fue, el machete, 23.000 pesos. Yo robé 11.000 pesos lejos y va, 15.000 pesos, 15.000 una, 15.500, ¿dónde está Javier? Que no lo veo, ¿no? 15.000 pesos, una, 500, 16, 16.500, 17, no, 16.500 saca una, 16.502 y se van 16.500, nadie más nada, 16.500 va una, 16.502 y la vendo 16.500, no espero a nadie, ¿no? 16.500 y fue, Juan Manuel, 16.500, 15.000 pesos va dos y en 15.000 pesos la 15.500 Javier, 516, 500 Javi, 517, no, 16.500 una, 16.500 dos y la vendo a nadie más, 16.500, vendo, nadie más nada, 16.500 una, dos y fue, no hay más, señor Javier Pereira, hola, 15.000 una. 15.000 pesos dos y la vendo en 15, la prueba de 500, 19.500, 20.000 pesos, 20.000 pesos, 19.500, 1, 19.500 pesos dos, te espero Javi, la viniste a buscar, 19.500, va una, va dos y fue, no hay más. Fabián, 18.000 pesos la dos, te espero Marcelo de Cabe para la Quillona, 18.000 pesos una, 18.000 pesos dos, y fue, no hay más, para la Concepción, Javier Pereira, hola, vamos adelante. Muy lindo, muy lindo, muy linda atención para guardar los terneros que tienen, por favor, rapiditos, monturas toros, rapiditos que dicen por ellas que valen 20, 19.500, 19, lo que digan ustedes, sabiendo más, vamos. 15.000 pesos y la voy a abrir. 15.000 acá. 15.000. 15.000 pesos. 15.000. 15.000. 15.500. 500. 16 Javier. 16 Javier. 16.500. 500. 17 Javier.
17.500, 518, Javier. 18.500, no, 18.000 acá. 18.000 pesos. 18.000, 18.000, 18.500, 519, 9, Javier. 9.500, Javier. 9.500, 20.000 pesos, Javier. 20.500, no, 20.000, 20.000 pesos. Una, 20.000 pesos, dos, y la venden 20, nadie más nada. 20.000, vaya. A dos si fueron, no hay más. La Concepción 20, 15, 18, 20 mil pesos, 20 mil pesos, 2 y la vendo en 20 mil la pieza, nadie más. La Concepción, Javier. ¿Cuánto? Vamos, Pancho. 15.000, 15.000, 16.500, 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
24.000
24, sí señor, 24 valen, 23 nada más, 23, 3 nomás, 3 nomás, 23 mil pesos una, 300, 500, 24 Daniel, 4, 500, 25, no, 4, 500 saca una, no si fue, 24, 500, Ruca Nahuel, son 7 rubes, si fue, 23, 500, Pignic, Palomeque, no que pisa, tanto la vaca, tanto el ternero de la bandera. La pieza, tienen 3 terneras hembras y 4 machitos al pie. Son 7 vacas nueva, vaca más que vaca, muchachos. Vaca nueva, ¿eh? ¿Qué le ponemos rapidito y tanto dicen que vale? Son unos vacones, son que valen 28 mil pesos, ¿vale? ¿Vale 28? Perdón, lo que pisa. Vale 14 mil pesos la pieza. Vale 14 la pieza. Lo que digan ustedes. Rubén. 12.000, el precio de una vaca general, 12.000 son más, 12.000, 15.000, 14.000, 15.000, 15.000, 15.000, 14.500, 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
Tica, 14, 15 mil, 15 mil Rubén, 15 mil, no, 14, 15 mil, 15 mil, 500, 516, 6, 500, 517, 500, 518 mil, 8 mil, 500, 19 mil, 9 mil, 500, 20 mil, 20 mil, 500, 21 mil, no, 20 mil, 500, una, 20 mil, 500, dos, y la vendo Rubén. 20.500 machete, 21 no, 20.500 y va, Agrosur, 20.500, vale 15 lo que, vale 15 la pieza, 15, 14 lo que diga, 12 nomás, 12.000 pesos una, ya descargo que no lo veo, 12.000 pesos, 12.500, tiene, no, 12.500, 500 Rubén, 500, 13.000 guacho. 19, 500, 500, 20, 500, 19, 500, 20, 500, 19, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20, 500, 20,
No, 19 una. 9.500 tú le das, 20 vos. No, 9.500 una, voy por Fabián. 19.500 iba. Ah, creí que me estabas ofertando. No, 19.500 y fue. 19.500, tu hermano Fabián Agrosur. Bien, se vende las batidoras puras controladas para servicio con una dosis de regalo, es una dosis de semen de regalo de cualquier toro de la pastoriza. Menos brigadier que no hay más, pero de cualquier otro toro de la pastoriza, una dosis de regalo va. Vamos al 40, corre el 40, el primer lote de colgadas, muy lindas, ¿eh? Muy lindas son ellas que le ponemos. Rapidito quedan 20.000. Oh, vale más, batidoras, 20, 19. Vieron venderla, ¿cuánto va? 15.000 de Rory, 15.000 y va, 15.000 pesos, espectaculares son las colgadas, 15.000 puras controladas, 15.000 pesos una, 15.000 pesos dos, y se va en 15.000 pesos nadie más, 15.000 pesos va una, 15.000 pesos, 15.500, 15.500 una, 15.500 dos, y vendo en 15.500, nadie más nada, 15.500 y va. Con opción a otro corral si la quiere.
13.500, 514, 15.000 pesos, 15.500, van con opción al otro lote, 15.000 a cada una, 15.000 pesos dos y las vendo, no hay más, 15.000, tiene opción al otro lote si las quiere. Valen 15, 13 nomás, 13.000 pesos nomás, una, 13.000 pesos, 500, 14, 15, no, 14.500, una, 14.500 pesos, dos, y las vendo en 14.500, nadie más. Herrera, 13.000 pesos, una, 13.000 pesos, dos, y las vendo en 13 las coloradas, nadie más, 13 va una, 13.000 pesos va dos, y las vendo en 13, nadie más, 13.000 va una, 13.000 dos, y las vendo en 13, no hay más, 13 y fue, 500, 514, no, 13.500, una, 13.500, 14, 500, 15, no, 14.500, una, 2 y fue, no hay más, 14.500, rapidito, 8 sonegas que dicen para abrirla, que vale, ¿cuánto le ponemos a leer? 12.000, el precio de una ternera, están comprando vaquillona, 12.000 pesos nomás, 12.000 pesos una, 12.000 pesos dos, y la vendo, 12.500, 513 señor, 13.500, Juancho, no, 13.000 acá, 13.000 una, 13.000 pesos dos, y se van, nadie más, 13 y fue, 13. Paren, rapidito, aprovecha las 12, no va, 12.000, 500, 13.500, 514, no, 13.500, una, 13.502, y van con opción, 13.500 y fueron, mismo comprador, 12.000 pesos, una, 12.000 pesos, dos, y se van 12, 200, 500, 700, 13.000, no, 12, 700, una, dos, y se va, 12.700, una, 12.702, y fue, Rodi, 12.700, 500, 200, 500, 700, 12.000, 12.200, no, 12.000 a cada una, 12.000 pesos, dos, y se van para Balcarce, 12.000 pesos, Dismara para Balcarce. Ahora sí, aquí hemos terminado los corrales, los invito a pasar a la pista. Le pido a todos los que resultaron compradores para cerrar la planilla de compra en la carta. Vamos a ir a las ventas entonces, la elección de una de las tres voy a vender. En página 15 del orden de venta del catálogo, página 15. Como siempre reitero los plazos, el plazo es 60 días libres, 6% de descuento por pago contado, con tarjeta Procampo, 180 días libres, 270 días con el 5% y 360 días con el 10% de interés total. Con Galicia Rural y Santander Río, 150 días con el 6% de interés total. Pago con cheque diferido, 150 días con el 6% de interés total. Ese es el plazo para la venta. Tienen la oportunidad de elegir realmente una vaquillona excepcional. Cualquiera de ellas, ahí están, son espectaculares. Moverla un poquito que la vayan viendo. Espectaculares, ahí están. Rapidito, caballeros, ¿qué me dicen para abrirla? Yo entiendo, con lo antes dicho por Ricky, las características y cualidades de cada una de ellas, tenemos que estar hablando de los 100.000 pesos para abrirla. ¿Quién dice los 100.000 pesos para abrir la elección de una? Se vende una. ¿Quién dice 100.000 pesos por abrirla? ¿Cuánto es eso? ¿Dónde está que no lo veo? Hay mucha gente, les pido que la oferta... Juan, ¿cuánto? 100.000 pesos, dice, la voy a abrir. 100.000, 110. 110, 120, 120, 130, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 200.000, 200.000. Las corriste tan lindo, aprovechala, con tanto entusiasmo, 200.000, ¿quién? No, 190, ¿dónde está que no lo veo? 200.000, no, 190.000 a mi derecha, 195, te espero, Juan, no, 195, 195, Sergio, 195, no, 190.000, ¿quién es que no lo veo? 95, 195, 200.000, 205.000 se va, 210.000, Pablo, 10, 20, 30, 30, 25, 25, no, 220.000, una, 220.000 pesos, ¿no? Y se van 220, los espero, muchachos, los espero, la corriste, 25, Pablo, 25, 30, Sebastián, 230, 30, 30,
nunca me hiciste esta. 230, no, 225 acá ahora. 225 mil pesos vos y la vendo. Nadie más, 201, la elección de una. El resto no se vende. 225, 30, 30, 35, 35. Te espero, Pablo. 235, no, 230 nomás. 230 mil, 230 mil, 230 mil pesos va una. 230 mil pesos va dos y la 35. 35, 40 se va. 40, 40, 40. Llegaste hasta acá, podés ir hasta el fin del mundo. 240, ¿no? 235 acá. 240, 40. Alejandro, 45, Pablo. 45, ¿no? 240 mil. 240 mil. 245. 40, si te gusta, dale. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va? ¿Qué es? ¿5 más, 5 menos? 45. Pablo, ¿no? 240 arriba. 240 mil. Y se la va a quedar el hombre que ofertó una sola vez. 245. 45, 50, 50, 55, 255, 55, 55, no, 250 arriba, 250 mil una, 250 mil pesos dos y la vendo, una elección, el resto se va adentro, 250, una, dos y tuve, ¿no hay más? ¿Nadie más? 10, menos de eso, 10, 10, 10, 10, 15, 15, 15, 20, no, 115, mira acá, 115, 120, enseña, enseña, 120, allá atrás 120, enseñas, enseña, sí, 120, 125, 125, 130, 135, 135, 140, no, 135, mira acá una, 135 mil pesos dos y vendo la elección, no hay más. Carlos, 135. La su 100 mil, 100, 90, 80 mil, lo que quieran ustedes. ¿Cuánto quieren? Que no lo veo. Corre el 51, página 10. 51, página 10. 60 mil y lo voy a abrir. 60 mil pesos y va. 60 mil, 60 mil, 60 mil, 60 mil una. 60 mil pesos dos y se van 60. Nadie más. 60, ¿quién es? No, es 65, 65, ¿cómo está? Eduardito, 70, 75, voy, voy, 580, voy Eduardo, 85, 85, no te veo, 85, 590, no, 85, Eduardo, 90, 90, 95, 95, no, 80, no, no, 90, mira acá una, 90 mil pesos dos y la vendo en 90, ahí va, 90 y fue, no hay más, vení más. ¿Cuál lleva esta? 60, 60 mil cualquiera, 60 mil pesos, 60 mil, vale, 60 mil, 60 mil iba, 60 mil acá tengo, 60 mil, 60 mil, 60 mil, 60 mil, 65, 5, 70, 70, 75, no, 70 mil acá, 70 mil, 70 mil una, un regalo, el regalo de la tarde, 70 mil pesos dos y se va, no hay más. Sucesor es un toro que tiene más edad, está cumpliendo los 3 años en septiembre. El año pasado se le asignaron 10 banquillonas de pedri y 10 puras controladas. Y bueno, la producción ya nació, son interesantes, prometedores. Es propio hermano, este toro es propio hermano de Referente, un toro que produjo mucho semen en el centro de Bernardi. Muy buena fertilidad y buena facilidad de parto. Bien, ponemos en venta sucesor. Ponemos en venta sucesor un torazo, muchachos, ¿eh? Un torazo. Espectacular, abrirle despacito cuando puedas, ¿eh? Sí, vean qué toro tenemos en la pista, muchachos. Ahí está sucesor. Rapidito que me dicen para abrirlo que va. No, no, bueno. Lo sacaste. Bueno, se fue, la salió. Ahí está, sucesor. A ver si lo puedes traer, si no, esperamos. Gracias. Vamos. Bueno, este toro tiene un error en el orden de venta. El pedri, un error de tipeo, arrastró el pedri anterior. Pero bueno, los que lo estuvieron viendo en el corral estaba bien, el cartel. Es hijo del Chavo, ese toro colorado que nosotros usamos en nuestros planteles de pedri, que es abierto a Brigadier, sobre la 988.
una donante negra brigadier de muy buena producción. Un toro, bueno, los que lo estuvieron viendo, la cabaña también se lo recomienda mucho, no solamente por número, sino por tipo para vaquillora. Muy lindo, muy lindo, muy buena carcasa, muy costilludo, muy buenos aplomos, excelente toro, muy buen manto de carne, ¿eh? Muy bueno, muy lindo, atención con él, atención con Ovidio. Que me dicen, dejalo quietito, ¿cuánto le ponemos rapidito para abrirlo a él? Rapidito Ovidio, quien dice los 150.000, quien dice 150.000 para abrirlo, quien dice los 150, vale 150, 140, 130, lo que digan ustedes, abriendo nomás, rapidito, ¿cuánto le ponemos? 130, hay 130.000 para abrirlo, muy lindo, muy armonioso, muy armonioso. ¿Cuánto que no lo veo? 100.000 pesos, dice, lo voy a abrir arriba. 100.000 pesos arriba y va. 100.000, 100.000, 100.000 pesos y va. 100.000, 100.000, 100.000 pesos nada más. 100.000, 100.000, 100.000 pesos una. 100.000 pesos dos y se va. 110, 110, 110, 110, 120, 130, 130, 30, 30, no, 25, 25. No, 120.000 arriba y va, 120.000, 125, 25, 30, 35, 35, 40, 45, 45, 45.000, 145.000, 50, 50.000, servile otro güey que acá que no le queda más nada, 55, 60, 65, 65, 65, 65.000, 170.000, no, 165.000 acá, 165.000, 165.000, una, 165.000 pesos, dos, y se va, Néstor, el amigo al lado, 70.000, no, 165, una, 65, dos, estoy acá abajo, ¿no? 165 y fue, 70, 75, te espero, 75, Herrera, 75, no, 70.000 va una, 75, Herrera, no, ¿cómo se llama? Coto, 70.000. No, 165, va una, va dos y lo vendo, no hay más. 165.000 y fue, no hay más. Intenté olvidar todo entre los dos, pero no se tapó.
pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa y guitarra llena de herida. S.I.S. Maquinarias, Sociedad Anónima. Tractores Massey Ferguson y Sanelo. Maquinarias Mainero y Gerardi. Cosechadoras, tractores y maquinarias usadas. Servicio mecánico. Ruta 205, kilómetro 98.500. Lobos. S.I.S. Maquinarias, Sociedad Anónima. Para construir, todo está en Preorsa. Venta de hormigón elaborado y premoldeados. Bebederos para hacienda. Caños de cemento, zarcos y alambrados. Galpones y tinglados. Bolsones de piedra y arena. Cemento Avellaneda. Calidad y Calmilagro. Pegamento perfecto. Hierros Asindar. Cañerías y accesorios Polimex. Preorsa. Al servicio de su obra. Ruta 205, kilómetro 180-400. Teléfono 450-944. Guilino Comisiones. Seguridad y confianza en sus envíos. Guilino Comisiones. Guilino Comisiones. Gangoni Hermanos, Sociedad Anónima. Concesionario oficial John Deere. Servicio permanente en toda la línea John Deere. Repuestos las 24 horas. Recambio de motores en el día. Atendemos toda la línea de jardín. Transporte propio con carretones especiales para todo tipo de equipos. Gangoni Hermanos, Sociedad Anónima. Casa Central en Lobos, con sucursales en General Belgrano, Canning y La Plata. Bueno, Adilio Panaccio, bueno, me parece satisfecho. Contento porque fue un gran remate hoy en La Pastoriza. Se vendió toda la hacienda. ¿Cómo le va? Sí, la verdad que sí. Sorprendidísimo, realmente. Mucho interés y superó todas las expectativas que teníamos. Realmente superaron todas las ideas que teníamos con Ricardo, pero por amplio margen, realmente, y mucha cantidad de gente, mucho interesado. Así que la verdad que esto siga, que siga la ganadería así. Hay mucha gente que sigue apostando y me parece que es más fuerte que otros años. Realmente muy contento, muy conforme y muy felices, porque realmente la familia Brasi está sumamente contenta y satisfecha con este remate. Ahí es el término satisfecho, ¿no? Se va contento porque sí. Se ha vendido todo, digo, gran calidad de animales. No, ni hablar. Año a año la pastoriza viene mejorando. La torada, los puros controlados, muy parejo, mucho pedigree, muy buscado el pedigree, con valores altísimos realmente. Las vaquillonas de corral igual, todo lo que fue puro controlado, preñado y parido igual, un disparate. Es del primer semestre, ¿no? Complicado, duro en lo económico, igual la gente del campo. ¿No? Sigue apostando y bueno, la verdad que muy muy bien, muy contentos y con este remate que muy fácil de llevar siempre, hoy más fácil que nunca, pero bueno, muchas facilidades nos da la familia Brasi para trabajar, así que muy muy libre, muy liberales y entonces se puede trabajar bien y con muchísima gente que han invitado ellos, hemos invitado nosotros, realmente una cartera de compradores extraordinaria.
el promedio no los tengo todavía, porque recién acabo de terminar, pero debe ser altísimo el promedio de los toros puro controlados. Realmente sorprendido. El valor es también muy alto, ¿no? Ya sí, me refiero. Ha habido aplausos en algunos casos de la gente. Sí. En los pedis realmente espectacular. Muy. Mucha puja de 3, 4, 5 compradores por toro. Si no trabajaron hoy más de la cuenta, ¿no? No, o sea. Es lo que hago siempre. Fue más fácil que nunca hoy, por la gran rapidez que ofertaba la gente. Terrible, la verdad. Cansaría tomar el chocolate, como dijo. Sí, voy a ver si tomo algo y me voy ya para Bransen. Gracias a ti, lo decía muy bien. No, gracias a ustedes. Y bueno, permitime agradecer a todos los clientes que nos han acompañado en el día de hoy. Y bueno, con este remate, Jauregui Lorda empieza la zafra de toros, de cabañas. Así que bueno, esperemos que siga todo bien. ¿La próxima? El próximo es en Bransen, remate de Cabaña Alicia Beatriz de Carlos Munayer. Remate que damos anualmente con un plazo importante. Los toros se venden con un año de plazo en pesos, en cuotas mensuales. Así que también muy buena torada, muy buena. Gracias, Tilio. Gracias a ustedes, bueno, saludos a todos. Bueno, la familia Orazzi, me imagino que contento, satisfecho. Fue un gran remate, el 30º anual de la firma. Bueno, Ricky, contanos un poquito lo que fue, la evaluación que hacen. Sí, muy contentos, la verdad que felices, sin palabras, acaba de terminar. En caliente, sorprendidos, creo que es la palabra. Con todo, con más allá de los precios, que por ahí... Sin duda fueron más arriba de lo que esperábamos, pero la hacienda estaba muy buena, sabías que estábamos poniendo hacienda de primer nivel y con la convocatoria, la gente, la demanda, las manos, la verdad que la puja que hubo fue permanente en todas las categorías, así que nada, contento con eso y un poco una buena señal de que la ganadería, viste, pese a la situación que estamos viviendo ahora en este momento, sigue para adelante. Buenos precios, además recalcaste mucho el equipo, el trabajo en equipo, fundamentalmente la firma, así que eso es mucho más importante todavía. Sí, sin duda, año a año se nota la gente cómo está cada vez más aceitado todo el engranaje. La verdad que es un lujo todo el equipo de trabajo que tenemos en toda la empresa. Y bueno, es un orgullo poder poner esto, poder armar este evento. Y bueno, sin duda es un trabajo entre todos. Cada uno aporta lo suyo desde donde le toca. Y en cuanto a los animales, de primer inicio un nivel. El productor se fue muy satisfecho. Sí, creo que eso se ve en la demanda, en el interés que había en todas las categorías. Año a año se trata de mejorar en lo que sea, en la estructura, en la preparación del evento, en los animales, en la preparación, en la comercialización. Es un compromiso que tenemos de mejora continua de la empresa. Bueno, Orazzi, padre, a seguir trabajando para lo que se viene, ¿no? Me imagino que también contento y feliz. Sí, por supuesto. La primera reflexión que hace uno es, ya relajándose, que el remate fue realmente excepcional, uno de los mejores remates de nuestra historia, y lo cual nos motiva mañana a empezar a trabajar, y es verdad, la semana que viene ya tenemos que empezar a inseminar las vaquillonas que van a venir paridas el año que viene, así que, y las vacas, así que bueno, el trabajo no para, pero uno se motiva muchísimo. Vuelvo a mencionar lo que dijo Ricky, que el equipo de trabajo realmente ha reaccionado, ha trabajado, valga la redundancia, muy bien en todo momento, con los avatares de clima, de la noche, de todo lo que es este trabajo en esta época, que no es fácil, en la época de invierno. Y bueno, esto nos motiva mucho y estamos muy contentos, porque sobre todo por la convocatoria, realmente muchísima gente en un momento difícil para la economía argentina, gente que sigue apostando por la ganadería y eso es apostar por el país. Así que este nicho del país va para adelante, mejor que la selección. Igual hay tiempo para acelerar, ¿no? Usted dice, a partir de mañana ya hay que empezar a trabajar para lo que se viene, pero igual es buena manera de acelerar con el trabajo que se ha hecho. Sí, por supuesto. Estamos nosotros, lo que hacemos, analizamos todo lo que está bien y también todo lo que está mal para mejorarlo, porque esto es así, hay que es un tema de realmente de cosas exitosas, viste, de mercadería, de productos que le sirva a la gente, que le sea útil. Nos seguimos permanentemente todo el año, vemos cómo las
han actuado los toros, han servido los toros, han preñado vacas y vaquillonas, cómo se han comportado las hembras. Necesitamos la información porque es muy importante para seguir mejorando. ¿Y en cuanto a los precios, conforme, contento, satisfecho o pensaba en un valor más alto a venta? Mira, realmente nosotros como primer medida nunca queremos prever algún tipo de precios. Estos son remates de mercado. Acá el mercado se hace acá entre la oferta y la demanda. Nosotros no tenemos ningún precio preestablecido ni ponemos bases, por supuesto, dentro de lo lógico. Y bueno, pensábamos que por la situación y porque la hacienda no ha subido tanto en el último año y por todas las crisis conocidas, realmente pensamos que iba a ser un poco menos. Yo me sorprendo porque creo que, por ejemplo, los toros puros controlados han hecho bastante más de lo que preveíamos. Toda la vaca parida también y otros dentro de lo que pensábamos. Y la grata sorpresa fue el pedigrí, tanto en machos como en hembras. Muchísimas manos, cabañeros importantes, productores importantes que confían en la genética nuestra y que se nota que el producto que hacemos nosotros les es útil a todos. A la familia Orazzi, a la gente de La Pastoriza, a la familia de La Pastoriza, felicitaciones. Gracias a ustedes por acompañarnos y esperemos vernos pronto. La próxima. Sí, seguro. O antes, tal vez. Que sea muy bien. Gracias. Joaquín Jauregui Lorda, bueno, me parece que satisfecho, ¿no? Una evaluación muy buena la de hoy aquí en Monte, en La Pastoriza. Se ha vendido todo y a muy buen precio. ¿Cómo estás, Joaquín? Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿no? La verdad que muy bien. Bárbaro, muy contento, ¿no? Un remate que la verdad que salió demasiado bien, muchísimo mejor de lo que esperábamos, que bueno, nos sorprendió con todo, con los valores, con todo. Por ahí veníamos de un mercado un poco más frío y bueno, hoy cambió, se vio totalmente lo contrario, una demanda muy firme, productores queriendo comprar, queriendo genética, queriendo invertir en toro, en vaquillona, en vaca, muchísimas manos, muchísima gente, un marco de remate muy muy lindo. Así que bueno, re contento, sí, un remate que se dio con todo, que no le faltó nada. Lo dijo Atilio, el productor se lo dijo, aprovechen la chance, la gran posibilidad de prosperar, de tener un gran animal, y parece que el productor no se olvidó y fue con todo, ¿no? Sí, esto es inversión, y el productor hoy decidió por invertir, y esto da resultado, esto transmite. Son mejores terneros para el día de mañana, es mejor genética, esto lo hace bien, no hace bien a la ganadería, lo hace bien a todos. Ya se viene viendo en los últimos años que los rodeos vienen mejorando por todo el trabajo de las cabañas. Y bueno, hoy se vio reflejado esto, que está dando resultados y está re bien. Y ustedes, la relación con La Pastoriza consecuente, muy buena. Sí, nosotros desde siempre. La verdad que bueno, hoy comentaba Ricardo al principio de remate, cuando arrancamos remate, que viene ya de tercera generación. Arrancó el padre de Ricardo haciendo negocio con mi abuelo, luego Ricardo con mi padre y ahora Ricky el hijo conmigo. Así que de generación en generación, negocios bien familiares. Que está re bueno, sí. Digo, la última, a pesar del momento, por ahí algunos tienen como crítico, difícil del país, el productor hoy me parece que se acercó en gran número. Que ¿ustedes vaticinaban esta posibilidad? ¿Creían que iba a ser tanta la cantidad de gente que viniera? No, por eso, viste, yo te decía, un mercado frío, el país no está atravesando un buen momento, la economía está duro, pero bueno, hoy se vio lo contrario, por ahí los remates tienen estas cosas, el campo tiene estas cosas, la gente de campo siempre apuesta a producir, es lo único que sabemos hacer, ¿no? El campo sabe producir, ¿no? No sabemos hacer otra cosa y bueno, hoy se vio. ¿Qué es lo próximo de Jauregui? Tenemos remate, bueno, mañana pronto en Vieites, un remate grande de invernada, cría y consumo, y luego tenemos el 20 en especial de invernada, y en la próxima cabaña es el viernes 3 de agosto con la cabaña Alicia Beatriz de Carlos Monayer en Bransen. Unos muy lindos toros también, así que bueno, arrancamos con la temporada de las cabañas. Mucho trabajo y que acompañe el tiempo, ¿no? Fundamental. Sí, esperemos que acompañe el tiempo, bueno, que no llueva tanto, que ahora hace mucho daño, ¿no? En invierno, con este frío. Pero bueno, viene bien y vamos a andar bien. Gracias por la gentileza, como siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos y dejamos agradecer, como siempre, a los productores que hoy vinieron a comprar y bueno, y a la familia Orazzi por confiar en nosotros. Por este remate y con todo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.